El 27 de diciembre de 1930, el político, abogado y diplomático mexicano Carlos Trejo y Lerdo de Tejada tomaría el cargo de gobernador del entonces territorio norte de Baja California. Desde sus primeros días en el poder, mostró particular interés en cambiar desde la raíz la cultura de una Tijuana en ese momento solitaria, polvorienta, de poco más de 11.000 habitantes y donde un puñado de empresarios mexicanos y extranjeros iniciaban las bases económicas de la región. Durante este periodo, el gobierno federal reiteraba en cada momento su política referente a la mexicanización del territorio. El objetivo de esta política consistió en terminar con el problema del aislamiento de Baja California, promover su poblamiento con mexicanos y prohibir la adquisición de terrenos por extranjeros. Al considerar los fuertes lazos económicos y la influencia de los estadounidenses en Tijuana, el entonces presidente de México, Pascual Ortiz Rubio, ordenó a Lerdo de Tejada romper todas esas influencias y conexiones, promoviendo en toda la zona el sentimiento cultural y nacional. Por ese motivo y acatando órdenes, el gobernador ordenó la construcción de un monumento singular en forma piramidal a unos pasos de la garita de San Isidro. La ubicó ahí para, según él, mostrar la nueva Tijuana llena de mexicanidad y como un símbolo cultural del nacionalismo de la época. El 7 de febrero de 1931, luego de que Baja California y Baja California Sur pasaran de ser distritos a territorios, Carlos Trejo y Lerdo de Tejada dio la orden para que se iniciara la construcción del monumento al que llamarían inicialmente Monumento a la Revolución, aunque los tijuanenses lo conocían popularmente como la Pirámide. Entre marzo y abril del 31 la obra quedó terminada. Fue hecha de piedras extraídas del río Tijuana, varilla y argamasa. Una docena de hombres lograron en 2 meses terminar la pirámide. En las paredes frontales de la misma, le colocaron grecas aztecas y una serie de motivos prehispánicos. El monumento, que al paso de sus primeros años cambiaría su nombre a Monumento a la Raza, medía 10 metros de altura. La idea original fue poner una estatua de bronce de Cuauhtémoc en el remate de la columna de piedra, pero esto nunca se logró. Lo que sí se hizo fue aumentar su punta a unos 5 metros, por lo que la pirámide terminó teniendo una altura de más de 15 metros. Con el paso del tiempo, el Monumento a la Raza tuvo varios nombres, entre los que estaban los ya mencionados, y el de Nacionalidad y el de Monumento a la Patria. La pirámide monumental fue inaugurada el 5 de mayo de 1931. En el evento estuvieron presentes el gobernador Lerdo de Tejada, políticos, empresarios y militares de alto rango, además de decenas de curiosos que abarrotaron el monumento y las zonas aledañas al mismo, y que al final muchos de ellos saldrían en una foto grupal sobre la construcción. La inauguración fue una fiesta muy llamativa, donde hubo bailables típicos y alimentos para los presentes. Se develaron en la parte inferior del obelisco el lema de la hoy UNAM: "Por mi raza hablará el espíritu", pensamiento del filósofo mexicano José Vasconcelos, y la frase: "Verdad, bondad y belleza". A pocos meses de aquel evento, el sábado 3 de octubre de 1931, se reportaba en el semanario independiente La Frontera que el Monumento a la Raza había sufrido serias cuarteaduras debido a que la tierra donde éste descansaba se expandió. Aquella reparación quedó a cargo del ingeniero Manuel Antillos, quien arregló toda la cimentación en un par de semanas. Pasando los años, la pirámide erigida a unos pasos de la entrada hacia Estados Unidos por la garita de San Isidro pasó a ser parte de la colonia Cuauhtémoc y su ubicación fue la rampa Chicotencal. La pieza se convirtió en icónica para los tijuanenses y era utilizada como referencia de la zona. Además, la obra fue muchas veces publicitada en tarjetas postales, fotos y videos. Al inicio de los años 50, el Monumento a la Raza sufrió el abandono total del gobierno, por lo que la pieza se convirtió en la vivienda de personas y de perros sin hogar, así como de decenas de plagas de roedores, insectos y basura.
A comienzos de los años 60, luego de que el Programa Nacional Fronterizo iniciara una serie de obras a los alrededores de la garita de San Isidro, se empezaron a suprimir calles, recintos y monumentos, entre ellos el Monumento a la Raza. Fue el 22 de diciembre de 1964 cuando una grúa con una bola de acero de demolición derrumbaba la pirámide monumental. En aquel tiempo fungía como gobernador de Baja California el señor Gustavo Aguanel Vallejo y como alcalde de Tijuana, Ildefonso Velázquez. Así fue como en días se terminó con uno de los primeros monumentos que le dio identidad a esta ciudad para supuestamente dar modernidad y lujo a la misma zona, con la construcción de la llamada Puerta México y el Boulevard López Mateos, los cuales hoy también son inexistentes y solo dejaron un legado histórico, fotográfico. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana. Thank you.